En primer lugar, la Dirección Antidrogas tiene un sistema de interceptación telefónica por orden judicial que está dirigida y monitoreada por la Fiscalía de turno. En este sentido, la orden judicial, las 7 órdenes judiciales fueron direccionadas por la 50 Fiscalía Provincial Penal que despacha el doctor Héctor Lima y Manta. La autorización judicial fue pedida por la doctora Carmen Choquehuanca del 50 Juzgado Penal de Lima. No, el sistema no permite interceptar teléfonos fijos, como alude el vicepresidente electo Omar Tejada. Las intercepciones que se hacen son a teléfonos celulares y en este sentido corre igual como una medida limitativa de detención. El fiscal promueve la medida y el juez autoriza. La policía ejecuta. La DIRA no tiene nada que responder porque está cumpliendo expresamente un mandato judicial. O sea, la solicitud de interceptación telefónica viene de la policía hacia el Poder Judicial o viceversa. ¿Quién hace la solicitud? No. En este caso específico no hay investigación policial en curso. Es una investigación judicial. Es un tema judicializado donde el fiscal ha convenido. ¿Sí? Y es el juez que es una decisión autónoma del fiscal que promueve la medida ante el juez, porque como vemos este caso tan emblemático está en giro judicial. La policía no tiene absolutamente, no promovió ninguna medida ni ninguna escucha legal. Entonces parece es una decisión autónoma del fiscal y el juez. Ellos tienen que responder. Okay, la dirando solo entonces, al diputado. ¿Sí? Para estar claros, la fiscalía pide en estos oficios la interceptación telefónica de determinados números celulares, se lo pide al juez, el juez autoriza y el juez envía la orden a la Dirandro para que realice la interceptación, ¿así es? Así es, Pamela, así ha pasado en este caso. Además, adicionalmente, el 7 de julio, porque la medida limitativa va desde el 12 de mayo al 30 de julio, 7 resoluciones judiciales que se han cumplido escrupulosamente, guardando la medida de seguridad del caso. La cadena de evidencia se ha cumplido, se ha remitido a la fiscalía competente el 7 de julio todas las pruebas lacradas y después el fiscal ha tenido que remitir esto al juzgado que ha solicitado esta medida. General Morán. Gracias por la aclaración en ese tema que se planteó esta mañana. Quería plantearle otro tema que también tiene que ver con el acontecer nacional. ¿Ya tiene un abogado usted? Porque usted ha sido acusado en el caso Business Track por varios de las personas involucradas, desde la señora Giselle Giannotti, quien lo acusa a usted de haberla extorsionado. Y hay testigos, además, que indican que usted junto con el general Hidalgo fueron a tratar de que los acusados, los marinos de Business Track, acusaran a personas que trabajaban trabajaban en Petrotec, como el señor Varillas, y que de esa manera querían intervenir en el acto, en el juicio, para poder generar testimonios que acusaran a esta gente de una manera ilegal e indebida. ¿Ya tiene un abogado? ¿Cómo va a encarar estos procesos? Sí, bueno, yo le quiero aclarar, a gusto, de que yo no estoy acusado ni estoy sujeto a una investigación judicial. Hay una investigación fiscal que a la cual gustosamente hemos acudido para desbaratar toda esta serie de infundios que los procesados en uso legítimo de su defensa han vertido, pero yo rechazo tajantemente, en el sentido de que la policía ha cumplido en este caso su papel, su rol, y estas personas, aludiendo situaciones extrañas que han sucedido según ellos, se han querido involucrar a otras personas extrañas al proceso. Claro, no está ahora acusado. La señora Giannotti. Ahora no está usted acusado, pero seguramente lo va a estar porque hay la sospecha de que como pertenece al gobierno actual, tiene como un manto de protección, pero una vez en una semana esto cambia y lo que los indicios hay es que van muy fuerte en acusaciones de que usted en ese caso ha tratado de interferir para que acusados den testimonios falsos para acusar a personas inocentes. Sí, pero esa es la versión de los procesados y a veces estas personas
apelan al show mediático para lanzar infundios que tienen que probarlos, tienen que probarlos. Claro, pero incluso esas versiones aparecían en algunos medios de prensa, sí, salían esas declaraciones que ustedes querían que se pasaran y se aparecían publicadas como que ya las hubieran dicho los testigos a los cuales querían presionar. Hay que tener las cosas. No existe en el proceso investigatorio en ningún momento se alude a Petrotec. Es más, la señora Gianotti ha aludido de que nosotros hemos querido involucrar, le hemos presionado, pero lo cierto que señora Gianotti, yo lo voy a decir, la señora quiso involucrar a otras personas, a otras empresas, y esto nosotros lo podemos probar. Seguro van a ir al juicio. Y también, eso seguramente en el juicio lo van a discutir sí, los que vengan. Por supuesto. ¿Qué tiene que decir con las acusaciones que le hacen también a usted de haber estado chuponeando durante la campaña a candidatos como Toledo y Ollanta Humala, que ahora es presidente de la República dentro de una semana? Sí, pues sí. Realmente, nosotros hemos asumido un protagonismo que no hemos querido nunca, hemos querido cumplir nuestro trabajo. Ladirando a veces, injustamente, sí. Una herramienta tecnológica que utilizamos para combatir el crimen organizado, y justamente a veces tenemos una publicidad que no queremos, pero estamos con la conciencia tranquila, asumiremos el rol que nos corresponde, y la verdad, señor Augusto, yo duermo tranquilo, con mi conciencia, y honro a mi institución. Bien, general, muchas gracias por sus declaraciones esta mañana en Primera Noticia. Buenos días, gracias.